En la reunión del presidente hay dos cosas para evaluarlas desde la política muy importantes. Es la primera vez que yo recuerde que un presidente se queda una hora y media en una mesa de trabajo sin periodistas, apuntando todos los temas, averiguando, con una cadena discutiendo cómo seguir, ¿no? La segunda tema importante, cuando terminó la reunión, el presidente guardó el papel con todo lo que había anotado y dijo, bueno, nos juntamos dentro de dos meses a ver qué se hizo y qué nos falta por hacer. O sea, cuando hay un compromiso de trabajo, un compromiso de seguimiento del presidente con todos sus ministros, es un avance tremendo. Después, lo que se resuelva, en algunas cosas aplaudiremos, otras estaremos totalmente en contra, pero me parece que es el camino. Una mesa donde estén todos los sectores, donde sea netamente institucional, que participen las instituciones, no las personas, donde se convoque el Ministerio de la Agricultura y Ganadería, donde participemos todos, y bueno, y si cada dos o tres meses tenemos una reunión con el presidente para que vaya checando los temas, me parece lo más apropiado.